en el cancerbero para guardar la puerta de la villa. Todos a la vez. Todos a la vez. Ha de cerrarse después. Al haber dispuesto, no se va a abrir la puerta hasta deciros que estamos en el centro del sufragio, que es el centro ocupacional municipal y que tiene la gestión la Fundación de Ayuda al Discapacitado, que es FAT. Aquí en el centro ocupacional municipal, especialmente esta fiesta, se celebra por todo lo alto. Y bueno, pues cada día se mejora más el trabajo de los chicos y de los profesionales, que contamos gracias. Bueno, pues que contamos con un trabajo estupendo por parte de todos los profesionales y de la directora. Y bueno, es lo que habéis podido observar y experimentar hoy. Ha sido, bueno, divertido, ha sido terroríficamente divertido. Y bueno, estamos la verdad que encantados de que el ayuntamiento, de que el alcalde haya podido disfrutar con nosotros para que vea pues el esfuerzo que se realiza en este centro y el trabajo y el apoyo por parte de todos los profesionales para hacer, por ejemplo, la fiesta de Halloween. Y la verdad es que ideal, he pasado un rato muy, muy agradable, la ambientación magnífica, de verdad, enhorabuena porque de esta forma no solamente estamos trabajando día a día por la integración plena de todo tipo de discapacitados, sino que además lo hacen con esta calidad de servicios que les hace ser ciudadanos de primera, de pleno derecho. El ayuntamiento tiene primero el tema de la propiedad del centro y después la gestión, como he dicho, la lleva FAD y lo hacemos mediante una concesión de dinero que después lo dota mediante presupuestos municipales. Esta fiesta la comenzamos a madurar desde septiembre porque es una de las fiestas que más celebramos en todo el año. Es una de las preferidas, junto con el entierro de la sardina y una fiesta de fin de curso que hacemos barbacoa y esas cosas. Entonces la vivimos mucho y uno de los programas que se hacen es decoración de Halloween, entre otras cosas. Entonces se preparan desde el maquillaje hasta toda la decoración. Es una de las fiestas, además del trabajo diario, ¿no?, que hacéis. Sí, forma parte de una habilitación más. Nosotros tenemos talleres, tres talleres de jardinería, cerámica y manualidades, y luego aparte hay aula, inserción laboral, hay apoyo psicológico, hay programas en función de las necesidades de cada chico. Hay actividades luego complementarias como pueden ser deporte o teatro, que también en teatro hacemos una actuación a final de año y la verdad es que nos damos mucho también a eso porque participan todos los chicos. Entonces una de las actividades es la decoración, que como ya digo empieza desde septiembre. Parece, vamos a hablar con algunos de los terroríficos personajes que esta mañana nos han impresionado. ¿Qué tal esta fiesta de Halloween? Pues como ves, la fiesta, los chicos se lo pasan genial, participan todos, se hace toda la decoración en equipo, que es una de las principales finalidades, que todo el mundo trabaje en equipo, y bueno, todos nos lo pasamos muy bien. ¿Terminaste al final la operación esa a corazón abierto? A corazón abierto, sacamos unos cuantos intestinos y amputamos unas cuantas manos.
Entre estos terroríficos personajes también la momia de Tutankamón. ¿Qué tal, señor Tutankamón? Pues bien, estupendo. Aquí con los chicos, pues nada, haciendo la semana temática de Halloween y para que se lo pasen bien. ¿Ha venido usted desde Egipto sí, allí? De Egipto he venido hasta aquí, expresamente para ellos. Vamos también con otro personaje terrorífico. ¿Qué tal te lo estás pasando en Halloween? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Me lo estoy pasando muy bien y con mis compañeros. Muy bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, muchas veces hemos tenido miedo del fantasma ese que algunas veces nos ataca y aquí tenemos un fantasma. Señor fantasma, ¿qué tal la fiesta de Halloween? Bien, está bien, así nos entretenemos y pasamos el rato. ¿Le dan miedo a los de aquí o no le dan miedo? Sí, sí, le dan miedo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues estos son algunos de los personajes de esta tremenda, terrorífica y a la vez divertida fiesta que se celebra aquí en Leganés.